la prensa indignada y destrozando al gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo que estamos viendo en el día de hoy y que se está continuando en distintos medios de comunicación debido a la ineficiente, lenta o algunos dirían nula respuesta ante los impactantes incendios que se están dando en distintas partes del país. Lo que se ha ido descubriendo que además que no ocurrieron de manera natural, sino que en gran medida fueron comenzados por distintas personas. Si eso fue coordinado o no, no lo sabemos. Pero está llegando a tal nivel que ya los incendios en algunas partes llevan más de una semana. La capital está cubierta de los residuos de estos incendios y en gran medida no hay ni una sola respuesta. Por lo cual, tanto Julio César Rodríguez como Tomás Mochatti, que en general no coinciden en muchas cosas, hicieron críticas durísimas contra el gobierno y lo atacaron tratándolos de incompetentes. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Erwin Silva, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hay una serie de incendios que están dándose a lo largo del país, pero que las noticias se están enfocando principalmente en la región metropolitana, llegando a tal nivel que está afectando principalmente en la capital el desarrollo de todas las actividades que están ahí. Si uno está, por ejemplo, en Santiago, como es mi caso, uno puede ver un poco para afuera, digamos que se siente tanto en el olor como que se puede observar los efectos de dicho incendio, ¿no? Y esto ya lleva varios días sin realmente una respuesta real. No se sabe cómo comenzó, pero ya realmente se está concluyendo que tanto los que ha ocurrido en la región de Valparaíso, como en la región metropolitana en la zona central, como en zonas del sur de Chile, parece haber sido simultáneamente hecho por personas, no ser esto consecuencia de un efecto natural, y que en gran medida en Valparaíso, la región metropolitana y el Maule, habría intencionalidad. Tanto así que a una persona se logró detener cuando estaba comenzando a realizar un incendio, siendo el caso que el hombre que detuvieron, que al menos uno de los detenidos dentro de estos incendios que se están generando con una destrucción masiva de propiedad, de vidas y del medio ambiente, bueno, era una persona que ya tenía antecedentes por robo, tanto por sorpresa como en lugar no habitado. Entonces alguien que había dejado el sistema de justicia libre por ser un criminal y se pone a quemar cosas, ¿no? Probablemente las personas que están haciendo esto, estos pirómanos, esos parásitos sociales que vemos ahí, bueno, de todas maneras, probablemente también la justicia en algún momento no los castigó con suficiente dureza, ¿no? Pero ante esto, que lamentablemente son hechos que ocurren en todos los países porque hay personas pirómanas en todas partes, más allá de que algunos dicen que esto podría ser parte de algo más para organizar algo de manera simultánea, porque es raro que ocurra al mismo tiempo tanto incendio, esto ha sido muy criticado en la respuesta por parte de los medios de comunicación, porque la realidad es que el gobierno en general y el equipo designado por el gobierno de Gabriel Boric para enfrentar estas materias ha sido sumamente incompetente, recibiendo duras críticas tanto de Julio César Rodríguez como también de Tomás Mochatti, quienes ambos indignados criticaban esta situación y se burlaban en gran medida, o más bien podríamos decir se indignaban, ante esta incompetencia de enfrentar estos incendios que están destruyendo tantas propiedades como también afectando mucho el medio ambiente. No hay ninguna autocrítica. La delegación tiene que ir, están Sí. diciendo Es que comunicaciones que no, tiene que tiene otra reunión. No hay ninguna. Pero creo que quedó claro el punto. No hay, no quedó nada claro, delegada, pero bueno, da lo mismo. No hay ninguna autocrítica en la forma de comunicar, a lo mejor ponerse de Sí, por acuerdo, supuesto, lo acabo de decir. una Puede haber vocería, un una autocrítica liderazgo, respecto a cómo se una puede hacer. autoridad. Si es que es que es la salud de las personas, delegada. De verdad que es súper patético lo Sin que está duda, y estamos pasando. muy preocupados durante No todos se estos meses. nota, pues, delegada. No se nota, pues. Hay que ser proactivo, hay que tener liderazgo. Usted nos dice que ha informado toda la mañana. ¿Y dónde han informado? Nosotros somos un canal de televisión y no sabemos dónde ustedes informaron en la mañana. Tomás. Sí, no, es que hace tiempo que yo no veía un punto de prensa tan malo. A ver, digámoslo con todo. La frase, la frase recurrente en este punto de prensa es: se va a evaluar, se evaluará. Yo no sé para qué se reúnen para contarnos que están evaluando y no tomar decisiones. Resulta que dicen que pueden suspender las clases si los niños ya están en clase. Hicieron una vocería tardísimo. Son las 9 con 40 minutos. Son reactivas, A ver, son Tomás. 9, no, Nada pero más. 9 con 40 minutos. A ver, ¿qué les pasa? Los incendios vienen de la semana pasada. A ver, ¿qué le pasa a toda esta gente? Con todo lo que está ocurriendo en la región metropolitana, es increíble, un punto de prensa de lo peor que yo he escuchado en los últimos tiempos, donde no hay ninguna decisión.
no se sabe qué diablo, qué dijeron. Dicen, los invitamos a abandonar los autos y utilizar el transporte público. ¿Hay un refuerzo al transporte público? Aparentemente no. Ya, entonces, ¿qué palabrería es esta? Si es pura palabrería. A ver, es increíble lo que hemos escuchado hace algunos instantes. Bájense de los autos, pero no se sabe qué pasa con el transporte público. Yo quiero decir algo más. Iba a haber un punto de prensa, ¿a qué hora? De la ministra de Salud. A las 12 del día. No, pero una antes, que se suspendió. Esta mañana iba a haber una a las 9. Sí. Y tanto. A las 9:15. 9:15. Exacto, sí. Son las 9:42. Se anunció un punto de prensa de la ministra de Salud y se suspendió. Y se reemplazó por el Seremi porque se estima que esto es un asunto de la región metropolitana y por lo tanto que la ministra de Salud era una autoridad demasiado importante para hablar de lo que está pasando en la región metropolitana. Es política al final del día. Es la política. Como si no hubiera incendios también en Valparaíso, en la región del Biobío, con que están ocasionando los mismos problemas. La verdad es que es una descoordinación y una... Bueno, dejémonos. Ahí lo ven. Y no es realmente una sorpresa porque la incompetencia que se ha dado en este gobierno en distintas áreas y los escándalos es algo más bien común. Ya no ni siquiera es una novedad, algo que sea sistemáticamente. Nada más que ahora se nota mucho más porque hay una materia que está ocurriendo, como son estos incendios, que están afectando viviendas de personas. Han muerto algunos bomberos. Afecta justamente también materias de ecológica. Afecta al medio ambiente. Intoxica a gran parte de la población. Y al mismo tiempo afecta a numerosos trabajos. Tiene consecuencias negativas en todos los ámbitos. Y como esto requiere soluciones urgentes y eficientes, ahí se nota más las deficiencias. Tanto así que todavía están a una semana de comenzar los incendios teniendo reuniones para ver qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? No tienen la menor idea y hacen reuniones y como pueden ver ahí, dan excusas, ¿no? Indignados los medios de comunicación y todos se están lanzando en contra del gobierno, lo que probablemente va a tener consecuencias importantes en la popularidad. Pero en medio de toda esa situación, no solo estamos viendo una crisis a nivel ambiental con estos incendios y la incompetencia total del gobierno para enfrentarlo, sino que también estamos viendo que se están haciendo unas jugadas bastante negativas frente a la crisis de los precios y la crisis alimenticia en este país. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que se anunció que había una alza de precios importantes, tanto así que en noviembre de este año se dispararon los precios en un 27% y se está esperando que más de 335 mil personas estarían entrando en la pobreza. La pobreza se está disparando al mismo tiempo que vemos que los precios siguen creciendo tanto por la inflación como por los impuestos y nuevos impuestos que quiere implementar el gobierno, como también por el millonario gasto público e intervencionismo estatal. Y en medio de toda esa situación, al gobierno no se le ha ocurrido la mejor idea que subir aún más los precios. Porque ya no son lo suficiente con los precios que suben por consecuencia de la incompetencia estatal y políticas que han impulsado a la casta política de este país en materia económica, que han generado un aumento de la inflación, un aumento de la pobreza y una serie de consecuencias que afectan al ciudadano común y corriente. No son lo suficiente eso. No son lo suficiente además numerosos impuestos y políticas con las cuales empobrecen a la población. No, ahora quieren subir aún más el costo de vida subiendo otros gastos, porque ya anunció el Ministerio de Obras Públicas que el TAC, aquel que afecta los automóviles, buses, etcétera, que van pasando por carretera, se va a aumentar sustancialmente en enero de este año. Pero que es necesario, dicen. ¿Por qué? Porque lo que se va a anunciar es un alza en un 6,7% con respecto al precio y se espera que va a tener un alza parcelado, o sea, poco, pero sustancial. ¿Por qué? Para el año 2023, dice, un 50% alza será en enero, con un 6,7%, y el otro 50% en el mes de julio. O sea, el total que quieren subir es básicamente de un 13,4% del precio del TAC en la zona central. Ahora, como podrán imaginar, al subir eso de precio, aumenta el precio de transportar cualquier cosa. Eso le aumenta el costo a aquellos que tienen que salir de la capital o están usando carreteras para trabajo. Aumenta la pobreza, aumenta la cantidad de dinero que se va para el Estado. Y por otro lado vemos también que esto va a aumentar el precio ¿de quién? De todo lo que se está transportando. Alimentos, medicamentos, porque todo va pasando por carretera. Entonces, en consecuencia, van a subir los precios. Y es bien curioso porque originalmente cuando ocurrió el estallido fue por un alza de 30 pesos chilenos en el pasaje del metro. Y ahora bajo este gobierno se están haciendo alzas sustancialmente más graves en distintas áreas, al mismo tiempo que se están agregando impuestos que van a subir más el costo de vida, el precio de todo está disparándose por las malas políticas económicas y estamos viendo desastres tanto a nivel natural como a nivel económico y no pasa nada. Uno llega a sospechar que quienes impulsaron esas protestas tan espontáneas, como les gustaba decir a algunos, en realidad tenían su tendencia política, ¿no? Que todos sabemos que en realidad van en esa dirección, pero que eso no se quiere reconocer. Entonces es una situación bien negativa y como lo hemos mencionado muchas veces, el año 2023 que se viene va a ser muy difícil, porque no solo estamos bajo una situación de decadencia económica, sino que esta se va a profundizar, está aumentando la pobreza.
están quebrando empresas, se están yendo negocios de los que ellos que no quiebran, hay desastres naturales, hay incompetencia total en materia de manejo estatal, simultáneamente la inseguridad está aumentando, crecen grupos violentos, crecen los narcos, crece la corrupción, aumenta el poder de los políticos y simultáneamente no solo suben los precios de manera natural, sino que también los políticos a través del Estado lo están aumentando artificialmente con políticas ya sea de alzas de precios como también de nuevos impuestos. El año que se viene va a ser durísimo. Y no me sorprendería que caigamos en una crisis social sustancial que no se ha visto desde la crisis que hubo en los 80 con la situación económica que estaba en ese momento. ¿Pero qué les parece esta situación? Tanto la crítica a los medios de comunicación como estas nuevas jugadas para hacer más difícil la vida de los ciudadanos comunes y corrientes en este país. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.